Hola, soy Marian. Bienvenidos a mi cocina. Aquí huele rico, rico. Y en Ramadán especialmente el doble de rico. Hoy vamos a preparar unas breguas de pollo, que aunque ya tengo la receta en mi canal, las vamos a hacer diferente porque no las vamos a hacer picantes. Y también le voy a agregar un poquito de aceitunas, que me he olvidado de ponerlas aquí en la presentación, pero ahora mismo voy a por ellas. También vamos a utilizar esta masa, que mirad, es súper grande. La vamos a partir en tres y es cuadrada, por lo que nos va a ir genial. Y así que tenemos todos los ingredientes. Mirad, tenemos por aquí para preparar nuestras breguas, perejil y cilantro, cuatro pechugas de pollo, tres cebollas grandecitas, unas aceitunas que están partidas, cuatro huevos, un paquetito de fideos de arroz. Tenemos también la masa que os he enseñado antes, que es un poquito más grande de la que el otro día hemos hecho los rollitos. Esta es un pelín más grande y nos va a ir genial para partirla, como os he dicho antes. De especias le vamos a poner, no le vamos a poner picante, porque en Ramadán no hay que comer picante, porque si no luego te da mucha sed. Yo por lo menos no lo como. Y vamos a utilizar una ramita de canela, una cucharadita de cúrcuma, una de jengibre, media de pimienta, una de pimentón dulce y una de sal. Y con estos ingredientes vamos a dar comienzo de nuestras breguas de pollo, que ya veréis qué cosa más deliciosa. Haremos de dos clases, haremos así en forma de triángulo y en forma de rollito. Así que vamos allá. Vamos a comenzar con nuestro vídeo. Mirad, lo primero que vamos a hacer de todo es coger los fideos que tenemos, los vamos a poner en un bol y le vamos a poner agua hirviendo. Esto va a hacer que nuestros fideos se pongan blanditos. Los vamos a dejar ahí en remojillo mientras vamos preparando el resto de ingredientes. Luego los escurriremos, los partiremos y los tendremos listos para usar cuando los necesitemos. Así los vamos a reservar aquí. Tenemos una cazuela al fuego. Hemos puesto como dos cucharadas de aceite, bastante grandes, o sea, tres cucharadas, mejor dicho. Vamos a poner la cebolla. Esta receta es súper fácil, ¿eh? No tiene complicación ninguna. Y luego os voy a enseñar cómo se hace la masa filo para hacer la forma, para que lo hagáis de forma muy sencilla y podáis hacerlo en vuestra casa también. Mirad, ponemos la cebollita. Y le ponemos el pollo que lo hemos troceado. De cada pechuga hemos hecho tres trozos. Le ponemos también perejil y cilantro. Le ponemos las especias que tenemos, incluida la ramita de la canela y la sal. Las olivas las vamos a reservar para después. Vamos a mezclar todo esto. Y lo vamos a dejar tapado a que se sofría ligeramente. Después iremos moviendo, que no se nos pegue con las especias. Después, cuando lo tengamos bien sofrito, le vamos a agregar un vasito de agua y lo vamos a dejar cocer hasta que nuestro pollo esté completamente blandito. Pero bueno, eso es el siguiente paso, así que vamos poco a poco. Lo tapamos, volvemos ahora. Vamos a moverlo, que esto ya va en marcha,
Bueno, vamos a mirar cómo está esto y a ver si le agregamos el agua. Pues sí, ya las tenemos, ¿eh? Ya las tenemos más o menos. Mirad que cuando cogen el color blanquito ya están más o menos. Vamos a ponerle un poquito de agua, no mucho, ¿eh? Le ponemos así como medio vasito. Y lo vamos a dejar tapado. Lo vamos a dejar tapado hasta que el pollo esté bien cocido. Calculo que serán unos 20 minutos aproximadamente. Tenemos fuego medio, ¿eh? De 9 está al 5. Así que lo voy a tapar y lo voy a dejar, como os digo, unos 20 minutos. Y en un ratito volvemos. Vamos a mirar esto cómo va. Mirad qué buena pinta, ¿eh? La cebollita ha soltado toda el agua y esto va a hacer que nuestras pechugas se cuezan súper bien. Y lo dejamos un ratito más. Bueno, mirad cómo llevamos esto, ¿eh? Mirad qué pintaza que está cogiendo, ¿eh? Ya casi casi lo tenemos, ¿eh? Le falta un poquito todavía, pero ya casi casi lo tenemos. Lo tapamos un poquito más y regresamos ahora. Bueno, vamos a sacar el pollo ya y vamos a dejar nuestra salsa que reduzca. Mirad, vamos a coger lo que es el pollito y lo vamos a poner aquí en este bol. Y lo vamos a desmenuzar, ¿eh? Bueno, no podéis imaginaros, si no lo vais a hacer, que yo espero que sí que lo hagáis, cómo huelen. Es que huelen súper genial. Mirad, se ha deshecho el pollo, ¿eh? Ya lo tenemos blandito, blandito. Es que tiene que quedar así, ¿eh? Muy blandito. Mientras vais haciendo otra cosa, lo ponéis y que se vaya cociendo. Bueno, pues tenemos nuestra salsita. La vamos a dejar un rato destapada, sin la tapa, para que nos consuma un poquito más antes de agregarle los huevos. Y ahora le vamos a poner, llegados aquí, las aceitunas, para que se cuezan con nuestra salsita. Mirad, la vamos a dejar así. Ya os digo, destapada, ¿eh? Porque al estar destapada, el caldito se consumirá un poco. De todas formas, ahora batiremos los huevos y se los agregaremos. Mientras, vamos a desmenuzar nuestro pollo. Vamos a ayudarnos de dos tenedores y lo vamos a ir troceando así. El pollo podéis ponerle también muslos, contramuslos. Bueno, le podéis poner un pollo entero, lo que tengáis vosotros. Yo es que hoy tenía estas pechugas y lo estoy haciendo con esto, pero las breguas de pollo se pueden hacer con todo el pollo, ¿eh? Eso sí, hay que tener la precaución de quitarle los huesos y la piel. Y lo demás, pues puede ser lo que tengáis. Ya os digo. Bueno, pues ya lo tenemos, así que vamos a esperar que reduzca un poquito esto y le vamos a agregar el huevo. Que los vamos a ir batiendo, ¿eh? Bueno, mirad, tenemos los cuatro huevos, los vamos a batir y los vamos a agregar. Ya veis que ha consumido gran parte del caldito, ¿eh? Una vez que lo tenemos batido, lo vamos a agregar al fuego, lo vamos a subir el fuego, para que se nos cuaje muy rápido. Ya veréis, vamos a hacer así y lo vamos a ir agregando. Nos tiene que quedar seco, completamente seco, porque si no las hojas se mojarían y no nos quedaría bien nuestras breguas. Así que tenemos que cocer muy bien el huevo y que quede, ya os digo, completamente seco. Ahora, una vez que esté cocido el huevo, le agregaremos el pollo.
Bueno, una vez que tenemos el huevo bien cocido, vamos a agregarle el pollo. Si os gusta, también le podéis agregar almendra molida o azúcar glas si las queréis hacer así de sabor agridulce. A nosotros, a mis niños no les gusta, a mí sí que me gustan, pero a mis niños no les gusta. Entonces yo las hago así solamente. Bueno, Aisa no come anual, pero no le gusta con azúcar glas y tampoco le gusta con las almendras. Esto yo se lo pongo cuando hago las pastelas, pero así en breguas no. Porque él cuando hago pastelas no come, no le gusta nada. Pero bueno, si a vosotros os gusta, pues se lo podéis poner. Bueno, pues ya tenemos el relleno de nuestras breguas. No me he olvidado de los fideos, ¿eh? Los acabo de sacar del agua y los estoy cortando. Y lo vamos a agregar al pollo y lo vamos a mover. La otra vez que hice la receta, hace unos 4 meses aproximadamente, que está en el canal como breguas de pollo, pues hubo la variante que no le puse aceitunas, no le puse los fideos de arroz y sí que le puse y le agregué harissa. Entonces estos son diferentes y también ya os he dicho que vamos a formar algunos en forma de rollitos. Esa es la variante de hoy con el vídeo de hace 4 meses. Lo vamos a dejar que se enfríe, mirad qué buena pinta, ¿verdad? Y ahora regresamos. Tenemos todo preparado para empezar a hacer nuestras breguas de pollo. Mirad, tenemos aquí ya el relleno que se nos ha enfriado. Lo hemos tenido unas 3 horas más o menos y ya está completamente frío. Tenemos las hojas. Y también hemos puesto un bol con mantequilla. Ahora le agregaremos un poquito de aceite de girasol también. Esto es para untar las hojas. Y aquí hemos puesto agua y un poquito de harina. Y con un pincelito iremos cerrando nuestras breguas. Las iremos poniendo en una bandejita del horno y las iremos metiendo en el horno. Que se vayan haciendo. Según vayan saliendo iremos metiendo más. Así que vamos a comenzar a montarlas. Y vamos a empezar. Mira, vamos a retirar esto un poquito para que nos deje partir las hojitas primero. Vamos a ponerle, como os he dicho, un poquito de aceite de girasol aquí y lo mezclamos. Mezclamos así con la mantequilla. Y vamos a abrir el paquete. De cada hojita de estas nos van a salir 3 breguas. Ya veréis, es que el tamaño es muy grande. Mirad, vamos a partirlas. Voy a coger un cuchillo. Vamos a partirlas aproximadamente así, de este tamaño. A ver, vamos a marcarlo. Una, un poquito más anchas. Así. Y así. Esto también podéis coger una tijera, si os va mejor. Vamos a dejar estas y estas, para que no se nos sequen, las vamos a meter dentro de la bolsa y si las necesitamos, las vamos a coger. Y este tamaño también nos va a ir bien para hacer los rollitos, Este las breguas y el otro los rollitos. Bueno, vamos a sacarlas. Mirad, vamos a separar una a una. Las ponemos aquí, vamos a limpiar esto, a ver si. Y vamos a empezar con estas, mirad, vamos a coger el aceite con la mantequilla y lo vamos a untar bien todas. Damos la vuelta. Así. Una vez que están untadas, ya no se nos secarán.
Por eso es que hemos puesto 5, ¿eh? Juntamos por aquí también un poco. Esto también ayudará luego a que en el horno se nos pongan morenitas rápido. Bueno, vamos a coger el relleno. Así. Ponemos. Ya veis que está cortado en trozos bastante grandecitos, ¿eh? Os ponemos en una esquinita, ya estáis dando cuenta, ¿verdad? Y vamos a empezar. Mirad, cogemos esta esquina y nos la traemos con el relleno así. Hacemos un triángulo, ¿veis? Y ahora esto lo cogemos y nos lo traemos aquí. Hacemos otro triángulo. Y vamos haciendo así. Otro triángulo. Y otro triángulo. Es muy fácil, ¿eh? Y ahora con esto que sobra aquí, este poquito, pues cogemos un poquito de harina con agua. Le damos así con nuestro pincel y cerramos. Y veis que es muy, muy sencillo. Pues ahora lo vamos poniendo en la bandeja. Luego os enseñaré la bandeja, ¿eh? Vamos a repetir. Mirad, cogemos la esquina esta y hacemos un triángulo. Con el relleno venimos hacia aquí. Hacemos un triángulo, como os digo. Y ahora lo traemos todo aquí. Tenemos otro triángulo. Venimos así, vamos a hacer triángulos, todos son triangulitos, ¿veis? Y hacemos así, chafamos un poquito y nos queda esta esquinita, la misma que antes. Pues ahí, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner agua con harina. Y ya tenemos nuestro, lo metemos así también, ya tenemos nuestro triángulo formado. Lo metemos en la bandeja. Repetimos para que se os quede bien de memoria. Cogemos esta esquina, cogemos el relleno, hacemos así nuestro triángulo, primer triángulo. Cogemos esta esquina y todo el relleno con cuidado y venimos a esta parte. ¿Veis? Otro triángulo. Y así sucesivamente. Otro y el último. Mirad, se queda súper bien formado. Y ahora aquí, pues le ponemos nuestro pegamento de cocina. Mirad, nuestra bregua súper bien formada. Todas estas las voy a hacer despacito para que aprendáis las personas que no sabéis, que yo sé que ya sabéis casi todas, pero por si hay alguna persona que no sabía cómo se hace, pues lo vamos a hacer despacito. Y luego ya pasaremos a rápido, porque si no estaremos aquí hasta el año que viene. Vamos a pasar, mira, triángulo, triángulo, triángulo y último triángulo. Cogemos y esta esquinita, cerramos así bien, ¿veis? Aquí, un poquito de agua con harina y pegamos y la tenemos lista. Depende de la cantidad de relleno que pongáis, pues saldrá más gorda o menos gorda. Hacemos la última de lenta, triángulo, triángulo, esto si no se sale, vamos a meter ahí, esquina con esquina y así no se nos va, ¿veis? Triángulo. Pues vamos a hacer así con todas.
La bandeja del horno la vamos poniendo así, un poco ordenadas, para que nos quepan más cantidad. Y las podemos hacer de una vez todas juntas. Bueno, vamos a seguir. Tenemos una bandejita entera, así que como tenemos el horno precalentando a 200 grados arriba y abajo, las vamos a meter y se van a hacer en un visto y no visto. Vamos con ellas al horno y regresamos a continuar haciendo nuestra fregua. Bueno, mirad, ya tenemos aquí nuestra primera bandejita. Mirad qué pintaza que tiene. Los vamos a dejar un poquito que se enfríen antes de tocarlo para que no se nos rompan. Y vamos a meter la otra bandeja que la tenemos aquí. Vamos a poner nuestra segunda bandejita. Y ahora volvemos. Bueno, mirad, ya tenemos nuestro rollito, las dos bandejitas, y lo vamos a poner para presentar. Vamos a ponerlos. Y seguimos con la otra bandejita poniéndolos todos bien bonitos, porque a mí me gusta enseñároslo bien cuco, ya sabéis. A ver, vamos a esta, que esta se nos ha quedado vacía. Bueno, pues ya las tenemos. Vamos a decorarlas un poquito con un poquito de almendra laminada, así, que le va a dar un saborcillo rico rico y además le da su vistita. Mirad qué buena pinta que tienen nuestras fregas. Lo bien que nos ha quedado y lo rápidas que se han hecho. Solo hemos tardado un poquito porque las hemos dejado enfriar. ¿Os gusta cómo están quedando? Están bonitas, ¿verdad? Pues más ricas creo que están, ¿eh? No las hemos probado, pero ya queda muy poco para la hora de Magreb. Así que hazla en un ratito
las probaremos y os diré cómo están de ricas, aunque nosotros ya las hemos hecho anteriormente y así salen súper deliciosas. Pues ya tenemos el resultado de nuestra receta de hoy. Pues este ha sido el rico y delicioso resultado de nuestra receta de hoy. Mirad, yo espero que os haya gustado mucho y que también os animéis a prepararla. Que me dejéis en comentarios qué os parece. Y si os gusta, regaladme un like. Ya sabéis, dedito para arriba. Si todavía no estáis suscritos al canal, os animo a que lo hagáis. Cada día colgamos una recetita nueva. Ya estáis viendo, animándonos. Un saludo, nos vemos en nuestro próximo vídeo. ¡Hasta pronto!